y también tanto recorrido como nuestros invitados, invitadas, Ricardo, Elisa de Slow Kiss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien aquí. Bien, acá estamos en esta recesión mental, en estos diálogos que uno tiene que cuestionarse todo el rato. Estamos acá en Batuta, hace tiempo que uno no venía a Batuta, hace tiempo que no hay tocatas, la industria está súper agobiada en cierto sentido con la incertidumbre. La última que conversamos, recuerdo con ustedes, fue para el 8M. Y ya en el 8M había una temperatura ciudadana brutal. ¿Cómo ha sido para usted asimilar en los últimos meses, en su proceso creativo y personal, todo lo que está ocurriendo con la pandemia? Y después ya vamos a conversar de lo que sucedió en el contexto de Patio 29, el estallido. Bueno, claro, o sea, todo partió en la revuelta social. Claramente el arte y las tocatas empezaron a disminuir por varios motivos, porque no se podía acceder a las partes o porque estaba caída la luz, qué sé yo. Bueno, eso hasta cierta duración, o sea, hasta que partió el COVID, digamos. Y ahí ya se fue toda la paila, como se puede decir. Y bueno, llevamos como 2 añitos sin tocar ya, y como tú dices, con muchas cosas internas, y bueno, también lo externo, mucha locura, y que sirve de inspiración en las dos partes. Pues, o sea, un crecimiento personal y un crecimiento como en lo que es una banda, que es una relación macro, una relación colectiva. De hecho, los infortunios de ustedes, como también en otros discos que han tenido historias trágicas, acá no hay muertes, pero sí han ocurrido también decepciones en todo sentido, como en la vida misma. Recuerdo también la cancelación, ustedes estaban listos para la cumbre, yo iba camino para Rancagua, y se suspende horas antes todo el tema de la cumbre. Luego el estallido, el lanzamiento del disco, Lollapalooza, también otras presentaciones accidentadas por el estallido. Recuerdo algo en el bar de René, con La Mala Senda. ¿Cómo fue para los bebés? Con los bebés también. Pero me imagino que dentro de toda esa energía negativa, dentro de todo ese input que a veces como que te hace cuestionarse todo también, comienza una reconstrucción en la interna, en la dinámica de la banda. ¿Cómo fue para usted, por ejemplo, pensando que el arte siempre ha sido un tema de retroalimentación? Primero, la comunicación entre ustedes, lo que diría después a lo que fueron las primeras sesiones como remotas de la historia de la banda, ¿no? Sí, pues nunca habíamos hecho algo así, o sea, máximo unas maquetitas que mostráis un poco y después llegáis a trabajar en la casa quizás, pero después las volví a tocar en el ensayo. Esto es como cero contacto. Y claro, nos costó un poco al principio, pero nos lo tomamos, yo creo, o sea, desde mi punto, yo me lo tomé mejor al principio, porque pensé que no era tan duradero. Entonces, como nada, como echarle para adelante, ponerle buena energía y tratar de inventar algunas cositas para ir como acortando este tiempo de poder ver a la gente, ¿cachai? De tener ese feedback. Pero bueno, ahora ya después de 1 año y 6 meses o no sé cuántos meses, ya 2 años sin tocar, bastante... Pero salieron cosas buenas. Por salieron ejemplo, cosas muy salieron buenas. Salieron cosas buenas. Seamos positivos. La idea también de este proyecto es el Pimi Eila, en el que Mental Attitude, como una de tus bandas de cabecera, los Bad Brains, qué sé yo. Pero el tema, por ejemplo, salió el cover de Deftones, que fue increíble. A mí me encantó como fan de la banda. Gracias. Y también está lo de las canciones nuevas, porque Patio 29 ya parece cosa del pasado. Un disco que todavía es contingente, un disco que tiene una temperatura ciudadana, un disco que apela a una locación histórica, también una locación emotiva, de nuestra memoria emotiva como país. ¿Cómo fue para ti, Ricardo, también el tema de cambiar la dinámica creativa fuera de la perspectiva de Lisa? O sea, al principio, por ejemplo, cuando estábamos encerrados, cuando partió la cuarentena, hacíamos todo, yo estaba en Talca, encerrado. Entonces nos mandamos los temas, que hacía como la Nati, la Lisa, decía como, oye, ya hice un tema, y mandaba la maqueta, y grababa las baterías, se las mandaba. Y eso fue como, bueno, bastante extraño en verdad. También, por ejemplo, no todos somos expertos en grabar. Es que ese es otro tema, porque hubo una sobredigitalización forzada, porque una cosa es manejarse las redes sociales, pero otra cosa es grabar. Sí, y ponte tú, los videos de nosotros también no son tan... Nosotros nos gustan los artes, nos gusta mezclar como ilustraciones con nuestro trabajo y como tener como la 100% la responsabilidad de que tú tenés que salir como para seguir. Sus videos también tienen un tema de locacionar, tiene un tema como también una... No sé si análogo es la palabra, pero ustedes también son de esa... Sí. Sí, por eso fue bien difícil. Por ejemplo, yo también, que tengo mi familia afuera, para todas estas cosas como de Zoom y eso, son cosas que nosotros ni usamos en realidad. Entonces, claro, al principio fue como un shock y como tener que inventar y aprender esas cosas, esos lenguajes, porque eso, pues como nosotros somos análogos. Y grabarse uno, por ejemplo, grabar la batería, yo ocupando el programa en mi computador, que crujía la weá, crujía con el micrófono. Y saturaba y no se ponía solo el micrófono como... Claro, estaba solo
y se pegaba al computador y sonaba como el orto y grabándolo de nuevo y... Pero se aprendió. Y de las temáticas de las letras, anticipando algo, está el tema, porque hay dos Big Bang, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tema de el estallido social y el tema también de la evolución de las confianzas y todo eso, todo lo que ha ido, y las prioridades de cada uno, ¿no? Con este confinamiento, con esta crisis sanitaria. ¿Dónde ustedes verían como el principal, como la principal como inspiración? Yo creo que es que abocarse. Es justo la mezcla entre las dos, ¿cachai? Mm. Porque en realidad también las letras de Sloki siempre han sido sociales y personales. Exacto. Entonces como que tiene, ya es, así es Sloki. Y por eso no te puedo decir que tenemos nuevas inspiraciones, porque en realidad siempre hemos como tratado de hablar. Mantener el equilibrio, exacto. Y bueno, creo que una de las cosas buenas de la pandemia es que nos hemos vuelto a preocupar de nosotros mismos, ¿cachai? Que como que antes de esto la vida te llevaba a hacer todo como intuitivamente, así como todo rápido, todo automático, como con las exigencias de la sociedad, ¿cachai? Y creo que este momento ha sido como para reconocerse, como tú decís, evaluar prioridades, ¿cachai? Por eso también... Saber dónde poner el foco. Exacto. Poniéndolo un poco como, insisto, proyectando, la industria cultural con distintas opiniones, distintas teorías, es lejos uno de los focos más afectados. ¿Ya? Sí, la lesión de Lisa, la lesión de todo un círculo que ha visto vulnerado sus derechos, ha visto vulneradas muchas cosas fuera de la represión que ya es planetaria, ¿no? Que no solo está ocurriendo en Chile. Pero, ¿creen que hay un cambio de conciencia cuando finalmente todo esto vuelve a la normalidad? ¿Que hay un cambio de conciencia en la escena, en el circuito, en el sentido de una mayor conciencia de un espectador que va, ojalá, valorar cada instancia? Si antes uno decía, pucha, la tocata y toda esta cuestión, ¿sienten que va a haber como un cambio de mentalidad definitivo que hace rato como se intentó tener en todo el entorno, en el entorno de nuestro ecosistema musical, cultural? Yo creo que quizás haya un cambio, pero como por cierto rato, como que cuando ya empiece todo más normal, como que la gente va a apreciar obviamente más las cosas, ir a una tocata, ir a carretear, pero no sé si cuánto hay que durar eso, yo creo que... Claro, tanto como definitivo, eres muy optimista. Sí, sí. Bueno, yo espero, estoy expectante por escuchar nuevas canciones. Yo creo que lo que hicieron con los covers funcionó increíble. Entiendo que también no son muy amigos, como ya lo habían señalado, que son de la vieja escuela en ese sentido, la forma de trabajo, de las sesiones, los shows en línea que están on demand, lo que sea, que están tan en boga. Vi recién el show de los 40 años de Battle Legion, la segunda parte. Ah, bueno. Y dije como, chucha, pero no es lo mismo. No, bueno. ¿Cachai? Final, como ya buena onda, pero es bueno. Es que para ver un show ponéis YouTube de sí, antes. Claro. O sea, exacto. ¿Cachai? Pero eso Battle Legion está bueno porque hacen como... No, show por época. Claro, show por época. Tienen su... Así que nada, bueno, gracias por estar acá. Gracias por todo, por la performance, por el tiempo para compartir. Y desearles lo mejor y ojalá que todo esto... Hay una reconstrucción súper armónica. Nos conocemos hace un buen tiempo y nada, cuenten con Vans, con todo este equipo también para viralizar todo lo que sea pertinente y todas las buenas vibras pese a este panorama desolador para las bandas, para los locatarios, ya que ya vamos a estar de vuelta con todo la normalidad. Hay que tener un poquito de pimienta. Sí. Ricardo, Elisa, Slowkiss rockeando acá en mucho la casa ánimo, en, colegas. En Batuta, vamos que se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este Cónclave de Bandas y Locales, ese proyecto que con Vance y un equipo maravilloso hemos llevado a cabo a través de Santiago, Chile y tirando para arriba la industria cultural, esta escena que finalmente se ha reactivado como corresponde. Y bueno, Batuta es parte de los pilares de la música chilena. En agosto, pasado agosto, se cumplieron 32 años de este espacio que yo creo que muchos de nosotros tenemos historias notables, tocatas, conocimos gente, mucha gente ha conocido a su pareja de toda una vida en Batuta, ha conocido a su enemiga, enemigo, lo que sea, hay muchas historias, hay un recorrido importante, estamos súper contentos de que Batuta y la mayoría de los locales, la mayoría de esta industria está de vuelta. Y bueno, Titi es parte de la historia más reciente de Batuta. Titi, gracias primero por recibirnos. Cuéntame cómo ha sido este proceso de reencontrarse con lo que uno ama, ¿no? Que es dar cabida a la cultura, a la entretención, ver nuevamente los flujos normales ya de gente, de clientes o de la familia que ve a Batuta como el líder de su casa. Por suerte logramos salir adelante de a poquito con el tema de restaurante. Sí. Y claramente ya están viniendo todos los clientes antiguos, apoyándonos, pero siempre preguntándonos cuándo volvemos con las tocatas y eso. Y esperamos partir lo más pronto posible, porque en verdad es un espacio que, como te digo, ha sido como el más perjudicado. Sí.
por el tema de la cultura, sobre todo, sí, que era lo que tú me decías, y los músicos. O sea, el ecosistema, o sea, porque no son, o sea, solo los músicos. Todos, los sonidistas, iluminadores, todo. Titi, tú de hecho tomaste este rol de administradora en un, ahí, en la quemada. O sea, sí, entiendo que el fin de semana cuando tú entraste en tu rol como de administradora, después fue la pandemia, días, exacto, después. O sea, viendo lo positivo dentro de este desastre, dentro de este desapego que uno vio de las autoridades con la industria de la cultura. ¿Se pueden tomar anotaciones positivas en el sentido de que quizás se puede ver una mirada más amplia para el negocio, con obviamente el flujo más importante que es la música en vivo, todo lo presencial, pero también ideas para digitalizar un negocio que quizás debió haber ocurrido antes, pero esta catástrofe apuró ciertos procesos, ¿no? O sea, sí, se están viendo varias ideas. Quizás vamos a seguir con el tema de restaurante. Lo bueno fue que yo tenía experiencia en eso, entonces no me fue tan difícil ayudar a claro, dueño, la transición funcionó. A la transición, porque yo tenía experiencia en administrar pub restaurant. Entonces sabía todo el manejo de este tema nuevo que estamos haciendo ahora. Insisto, hace unos meses atrás, que fue bien llamativo, cuando estábamos entrando, mirando, no con tanta distancia, la fase 4, por ejemplo, ustedes hicieron una convocatoria de artistas. Para los artistas nuevos, para los artistas consolidados que se desarrollaron en Batuta en los 90, o sea, 32 años de historia, donde uno ve, por ejemplo, está en el pasillo todos los cuadros de visitas emblemáticas latinoamericanas, norteamericanas, anglo, chilenas, músicos o bandas que ya no existen prácticamente. ¿Hay algún plan respecto a la línea editorial, algún giro que quieran hacer en los contenidos, aparte de lo que uno ya espera de Batuta, que son artistas de distinto renombre, ¿no? Artistas que se quieren dar el lujo de tocar un espacio íntimo por reencontrarse con sus raíces, porque este espacio les abrió las puertas, o también bandas emergentes, por decirlo de alguna forma. Sí. Y también darle un espacio a las bandas tributo, porque igual nos han ayudado un montón. Y también empezar a traer músicos ya más de renombre y apoyar a las bandas tributo, ponte tú, no sé, pues, teloneando a esas bandas para que las venga a ver más gente. Hay hartos proyectos, en realidad. Hay hartos proyectos, pero sí, darle como una vuelta al tema y traer bandas más consolidadas, quizás bandas que partieron acá. Y hay hartas bandas que tienen interés en venir a tocar acá, siempre y cuando se le dé como un cambio de switch al tema de las bandas tributo. Bueno, y tu llegada también trae este cambio de switch, ya ampliar el rubro en el sentido del restaurante, que obviamente fue una medida de emergencia, pero también lo de la línea editorial que estamos recapitulando, y también me imagino hacerle, o sea, no sé, yo creo que vislumbrar o entender o asimilar, porque uno en la casa, cuando uno está encerrado, se vienen todos los recuerdos y empieza a apreciar todo lo que uno se quejó quizá o no valoró en su momento. Y tú eres, yo creo que uno de los, o sea, de entre los pilares del equipo Batuta, eres de los más jóvenes en el sentido de historia, tienes menos de 2 años en Batuta, llegaste en este momento, pésimo timing, mala suerte, lo de la pandemia, lo de la crisis sanitaria. Pero ¿cómo ha sido también sentir el apego de mucha gente que se sentía absolutamente vacía, no solo en el sector de Ñuñoa, ¿cachai?, con este cierre de puertas de Batuta? ¿Y cuáles son los planes también para refidelizar también una gente que lamentablemente, y ahí no son pocos los que piensan, o sea, los que han visto cómo los hábitos han cambiado con esto del encierro, están un poco más ahí con poner un pie en el freno, con ir a locales? Mira, en general la gente está súper entusiasmada en volver. O sea, independiente del tema COVID y todo eso, que sabemos que es una responsabilidad súper grande, hemos hecho un par de publicaciones en Facebook y en Instagram de que estamos viendo la postulación de bandas para la fase 4, y ha sido más respuesta del público que de de las bandas. Hay gente que ha venido hasta a celebrar sus matrimonios, ya sea civil, sí, y todo para acá. O sea, sí, uno escucha cada historia y eso es lo lindo de, bueno, es lo lindo del vínculo, ¿no? De los espacios, de los boliches, del bar que le queda a uno cerca. Y bueno, ojalá que todo el tema también de lo hermoso que es ver música en vivo, de conocer artistas nuevos también, que es parte también de la ética de Bansi, este proyecto entre bandas y locales, Titi. Y bueno, nada más que decir, muchas gracias por recibirnos. Hasta pronto con una nueva emisión de Vans.
Saturday night.
ya, compadre. Thank you.
Esta canción es para que los hombres dejen de hablar.